Hola, ¿tú eres Roberto? Sí, soy Roberto de los Monteros. Mucho gusto, yo soy Mía. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, un martini. Dos, excelente. Menos mal que no es una rosa. Por una rosa o una guerra. Eres hermosa. ¿De verdad? Tienes unos ojos maravillosos. Gracias. Que la disfruten. Esta noche vamos a divertirnos. Por una noche inolvidable. Nunca supe nada más. ¿En serio? No. ¿En serio? No, yo apenas puedo creer que eso te haya pasado. No, no, es que esas cosas solo me pasan a mí. Eres muy divertido. De verdad me encanta tu compañía. Las horas se me han ido como agua. Como los martinis. ¿Quieres otro? ¿Aquí? Bueno, arriba tengo una botella de champán. Vamos. Vamos. Hombre del clavel rojo. Es hermosa. ¿Te sirvo algo? Ya no aguanto más. Quiero hacerte mía. ¿Tú quieres? Hija, qué bueno que llegas. Estos hombres te están buscando. Sí, dígame qué se les ofrece. ¿Es usted Mercedes Linares? Sí. Venimos por usted. Tenemos una orden del juez para que se presente como testigo. ¿Como testigo de qué? Ya le dije que mi hija no ha hecho nada. Señora, ya le expliqué que a su hija no se le acusa de nada. Solamente la solicitamos en calidad de testigo. Sí, pero ¿testigo de qué? Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el señor de los Monteros. Por favor, acompáñenos. Dígame, señora Linares, ¿dónde estuvo usted esa noche? ¿Salí a un bar? Al Vernon.
¿Estuvo ahí con Roberto de los Monteros? Sí, ahí lo conocí. ¿Y hasta qué hora estuvo ahí? Hasta las 6. ¿Hasta las 6 estuvo en un bar, 6 de la mañana? No, como a la 1 subí a su habitación. ¿Y hasta qué hora estuvo con él? Ya le dije que hasta las 6. ¿Y qué hicieron? Eso ya no es de su incumbencia. ¿Es usted prostituta? Claro que no. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, ¿en qué trabaja? Soy traductora de inglés en una editorial. ¿Y entonces qué hacía sola en un bar? Salí a divertirme, conocí a un hombre guapo, quise pasarla bien y es todo. ¿Ese es un delito? No, no, claro que no. ¿Me puede repetir el nombre de la persona con la que estuvo hasta las 6 de la mañana? Roberto, Roberto de los Monteros. ¿Algo más? No, nosotros la buscamos y necesitamos ampliar la información. Gracias. Efectivamente, la habitación 1207 del Hotel El Lido fue alquilada por Roberto de los Monteros. Así que la coartada es cierta. Hola, mamá. Ay, hija, qué bueno que ya llegaste. ¿Me trajiste mis campechanas que te encargué de la panadería? Sí, aquí te las traje. Ay, gracias, hijita. Ahorita que esté un comercial, me sirvo mi cafecito. Y te invitaría una campechana, pero tú tienes que cuidar tu figura, mi amor. Ay, pero sí te acepto una tacita de café, en lo que voy por Andrea a la escuela. Sí, hija, pero en el comercial. Déjame escuchar, ¿sí? Mamá, yo no sé por qué te obsesionas tanto con las telenovelas. Si ya sabes cómo van a terminar. Ay, hija, si vas a estar aquí, no me critiques. Déjame escuchar, por favor. Me da mucha pena, Mónica, pero al parecer Gonzalo no está reaccionando bien al trasplante de médula ósea. Ay, pues no sé. Hice todo pero lo que me dijiste para saber. El más guapo de la televisión es este actor, caray. Pero, sí, ya sé, pero ¿cómo se llama? La posibilidad de que... Ay, pues no sé, algo de Dublín, no sé, no me acuerdo. Te preocupa la herencia, ¿verdad? Cállate. Nos conocemos. No tienes que fingir. Me embaracé para ser padre. Santiago Dublín y es actor. ¿Me engañaron? ¿Por qué? ¿Por qué un actor contrataría mis servicios? Ya está listo tu siguiente cambio, Santi. Gracias, Linda. Tienes 10 minutos para cambiarte para la otra escena porque acuérdate que no nos urge. Oye, ay, te quería decir otra cosa. Gracias por todo. Es lo único que pasamos. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Quiero saber por qué te hiciste pasar por Roberto de los Monteros. ¿Por qué? Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.